Rabia está esperando esos frascos. Como vuelvas a mirarme así otra vez, te saco un ojo. So. So. Ha! So.
Su. ¿A qué estás jugando? No me es ni un So. Oh, Bayek. Alabado sea Amón. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados. Aunque pago al nomarca para poder utilizar el templo, a veces vienen soldados y se llevan mis reservas de medicina y comida. Siempre los mismos. Dicen que es un tributo, el impuesto del ejército real del faraón. Apenas tenemos para atender a los desgraciados que necesitan ayuda. Buitres, descuida, Rabia. Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más. Ten cuidado, Bayek. Debería tener cuidado por aquí.
¿Qué? ¿Qué? Creo que hay algo aquí fuera. Atención. No compensa saquear este campamento. Hasta meo sopa de guisantes. ¡Eh! Hasta meo sopa de guisantes. Bueno, todavía no estamos a salvo. No compensa saquear este campamento. ¡Bayek! ¿Tuviste éxito? El templo es todo tuyo. Esos soldados no volverán a molestarte. Te lo agradecemos todos. Anda, casi olvido devolverte las medicinas del barco hundido. Con tantas emociones también lo había olvidado. Tenemos suerte de tenerte en el oasis de Siwarrabia. Prométeme que no te dejarás consumir por la venganza, Bayek. No pienso en otra cosa. Por la gracia de Amón, algún día seré libre de ella.
¡Somos un muro! Vas a morir, mierdecilla. ¿Me oyes? Por el amor de Amón, ayuda. ¿Qué? Me muero de sed. Por favor. Por el amor de Amón, ayuda. Bayek, ¿qué estás haciendo aquí? Había otros cuatro más. ¿Sabes si se encuentran bien? Voy a buscarlos. Que sea seguro salir. Los dioses no os perdonarán. Thank you.
Hayek, ¿eres tú de verdad? No tendrías que haber venido. Tranquilo, te voy a sacar de ahí. ¡Pienso darle! ¡Este sitio es sagrado! ¡El templo de Amón! ¡No os perdonarán! ¡Este sí! ¡Los dioses no os perdonarán! ¡Bayek! ¿Eres tú de verdad? ¡Gracias a los dioses! ¡Esta locura debe acabar! Escóndete aquí hasta poder salir sin ser visto. Tú has regresado. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. La cámara nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poco! Una más. Vale. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. ¿Tensa? ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante.
¡Te encantará! Hay como 16 hienas ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que... prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. ¿Ah? Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón, ¿no, Vajik? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. ¿Y lo de la cueva de la hiena? ¡Calla! ¡Ya, basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo... Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo, te veo en la ceremonia. ¡Adiós, Senshira! La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? El grande. Con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en Amón, el dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Se está escapando! Paciencia, hijo mío. Lo atraparemos. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los asusté! Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Tú al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! Espera. Iremos por aquí. ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? ¡Claro que lo harás! ¡Eres mi hijo! Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. ¡Puedo hacerlo, papá! ¡Puedo! ¡Ah! ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Es Chelsea! ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Vajik! Vete, ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Vajik! Yo soy el Medjay aquí.
¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Chúpate esa basura! ¡Lo tengo a tiro! ¡Adelante, hermanos! ¿Eso quieres? Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte.